Nuestro objetivo en todos nuestros programas es que se sienta mejor con propuestas que queremos ofrecerles desde nuestro plató y con toda la información más útil que luego pueda aplicar a su vida diaria, como por ejemplo en la sección de proyectos terapéuticos alternativos. José Antonio Arjona, que es representante de esta asociación, que tiene su sede en calle de San Pedro, que también tiene un rótulo en la portada que pone Crearte, para que la gente no se confunda, donde os puede encontrar. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, estamos en la, como decimos, venimos diciendo en esta semana, en la dinámica de compartir cosas que nos hagan sentir bien, ¿no? Y en este caso, pues vamos con el tema y el programa sobre nutrición. Claro que sí. Bueno, pues vamos a repasar lo que hicimos en la anterior sección, en la semana pasada, cuando hablamos de las dietas que ustedes creían casi inexistentes, ¿no? Bueno, la idea era compartir la situación de las personas que están iniciando o llevan tiempo en una dieta y ven que no tienen unos resultados interesantes, ¿no? Y veíamos un poquito pros y contras muy generales de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, la idea es seguir sobre eso y abrir unas pautas saludables sobre todo ello, ¿no? Y pusimos como tarea, creo recordar, el hecho de que nuestros televidentes y oyentes pues preguntasen, indagasen un poquito acerca de si en su alrededor, sus conocidos, conocidas, pues habían realizado alguna dieta y qué tal les había ido. Esa era la idea de la semana pasada. Bueno, pues una vez que hacemos resumen, comenzamos ya así. No es que creyan ustedes que las dietas son inexistentes, existen, lo que las consideran son poco eficientes, ¿no? O ponen en duda su funcionamiento, ¿no? Claro, tienen su pega, ¿no? Entonces al final decíamos aquello de que una nutrición correcta era al final la gran solución para todo este problema, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a meternos de lleno ya en el programa de hoy. Este programa que, como siempre, pues ahí lo tienen, es ofrecido por el Centro de Bienestar Asociación Protea, que tiene ese objetivo tan noble que tanto nos gusta, que es hacernos estar bien, hacernos sentir bien y de una forma pues que no supone ni grandes desembolsos económicos ni siquiera dietas, ¿no? que a veces son tan engorrosas. Pues vamos a hablar hoy de otro capítulo más en ese camino hacia el bienestar, los carbohidratos. Pues sí. Los carbohidratos, también para entendernos mejor podemos hablar de ellos como los glúcidos o azúcares, ¿no? Para entendernos muy bien, ¿no? Son una molécula o biomolécula que ingerimos, que recibimos a través de nuestra alimentación y que son las que se ocupan de nuestro aporte de energía, ¿no? Entonces tienen una importancia crucial, ¿no? Efectivamente. Y luego en ellos pues podemos distinguir dos tipos esenciales, ¿no? Son los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Unos son los simples que nos aportan mucho azúcar y poco valor nutritivo, y los complejos que nos aportan poquito azúcar y un buen aporte nutritivo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un poco en imágenes, ¿no? Porque cinco en imagen vale más que mil palabras de lo que estamos hablando, los tipos de carbohidratos que existen. ¿Dónde están? ¿Qué ejemplos puede usted ponernos para que sepamos ubicar bien dónde están o dónde encontrar los carbohidratos? Sí, los carbohidratos o azúcares, bueno, pues los tenemos muy localizados quizás, sobre todo en productos dulces, ¿no? Como pueden ser los caramelos, la pastelería y todas estas cosas. Ahí tenemos muy, muy bien ubicado ese tipo de productos, ¿no? Pero el carbohidrato en general está en multitud de alimentos, ¿no? En concreto podemos hablar de legumbres, de hortalizas, de fruta. En ellas encontramos la mayor parte de los carbohidratos complejos, que son los que más nos interesan, poquito azúcar y un gran aporte de energía. Y luego tenemos el otro grupo en el que podemos nombrar, por ejemplo, la pastelería, la bollería, galletas, por ejemplo, un puré de patatas, arroz y en los cereales, por ejemplo, ¿no?
que son un aporte importante de carbohidratos, pero que son carbohidratos simples. Luego, eso convendría seleccionarlo un poco más y derivarnos hacia los primeros que indicamos, que son los carbohidratos complejos, ¿no? Mucho más interesante, mucho más saludable. ¿Qué es lo que ustedes llaman proceso de transformación de los carbohidratos? Bueno, el proceso de transformación de los carbohidratos, bueno, es el camino que toma estas moléculas cuando son ingeridas, ¿no? Nuestro organismo, una vez que recibe el alimento, comienza por asimilarlo a través de enzimas. Estas enzimas hacen que los carbohidratos se conviertan en azúcar. El azúcar pasa al intestino y desde ahí a nuestro riego sanguíneo. Ese es el proceso de la transformación del carbohidrato, que termina, como digo, por transformarse en azúcar. ¿Y qué papel tiene lo que ocurre con la insulina, que lo destacan, claro, ustedes? Aquí es un tema muy importante, ¿no? Y sobre todo nos lo recalcan mucho nuestros médicos y médicos de familia, sobre todo, el hecho de la importancia de controlar la ingestión de azúcar. ¿Por qué? Porque si consumimos mucho azúcar, esta, al pasar a sangre, hace que nuestro páncreas esté funcionando a un ritmo alto, dependiendo de la cantidad de azúcar que vayamos asimilando, ¿no? La insulina reacciona y procura recolocar el azúcar que hay en sangre, que no debe estar ahí mucho tiempo, es decir, poco tiempo. Lo recoloca y lo sitúa bien en nuestro músculo y a través de nuestro hígado empieza a transformarlo posteriormente y a convertirlo en grasa, que ahí está el efecto que produce el consumo de azúcar, ¿no? Que al final, tras su transformación, termina siendo grasa. Y es quizá con lo que se asocia habitualmente el alto consumo de carbohidratos o de azúcares, ¿no? Que voy a perder la línea o, claro, que vamos a engordar, ¿no? Efectivamente. Pero no es el único riesgo por el que nos comenta hoy, ¿no? No, el problema este es el que nos supone también una, vamos a llamarlo una especie de dependencia, ¿no? Estas subidas de insulina terminan por ser un poco de estimulantes para como un golpe de energía, ¿no? Entonces nos acostumbramos a consumir productos con bastante azúcar, entonces nos sentimos energizados de alguna manera y forman parte de nuestro hábito. Si no aportamos eso a nuestro organismo, como que nos falta algo. Entonces, digamos que son unos hábitos que no son saludables, pero que por la costumbre y por el hábito entran a formar parte de nuestra alimentación, con todos sus perjuicios, claro. Bueno, entonces, ustedes dan unas ciertas recomendaciones relacionadas con el hambre. Sí. Y los azúcares, los carbohidratos. Sí, bueno, un poquito el enfoque de qué ocurre, ¿no?, cuando tenemos hambre, ¿no? Cómo al final, como todas las cosas en nuestra vida, parten de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, ¿no? Entonces, sentirnos ahí un poquito responsables, ¿no? Si cuando yo tengo hambre, ¿qué dos opciones tengo? ¿Elijo una alimentación o elijo otra, ¿no? Si elijo un dulce, un producto que me gusta al paladar, porque lo tengo ya seleccionado, de forma automática me lo como, estoy provocando toda esa cadena de producción de azúcar, de trabajo del páncreas, de producción de insulina y de grasa. En cambio, si hago una buena selección y me inclino por los productos de carbohidratos complejos, como son las frutas, tengo hambre, hambre de un pastel, pues me apunto a una pieza de fruta, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Fruta y todos estos productos que hemos dicho, legumbres y hortalizas y demás, nos van a tener bien nutridos, van a tener un impacto en cuanto a la producción de insulina muy bajo y nuestro cuerpo va a estar mucho más sano y sin depósito de grasa, es decir, no vamos a incrementar nuestro peso. Bueno, pues ahí tenemos el esquema de lo que acabamos de explicar. Y cómo son, digamos, las dos formas, ¿no?, de combatir el hambre y cuál es la, no sé si creo que ha quedado claro que los excesos nunca son buenos, ¿no? ¿Cuál es la más recomendable de las dos?
Muy bien. Claro. El índice glucémico es de lo que hablamos ahora. ¿Qué es lo que usted llama el índice glucémico? Bueno, el índice glucémico es un, digamos, un sistema de medición del grado de azúcar que puede tener un alimento, que nos puede aportar un alimento. Entonces hay unas recomendaciones, ¿no? Y unas tablas en las que podemos ver qué productos de todo tipo, desde pescado, desde carne, desde fruta, con su índice glucémico correspondiente. Cuando los índices glucémicos son bajos o tolerables, pues nuestra insulina y nuestro páncreas están en un trabajo suave, no hay sobresaltos. Cuando el índice glucémico de los alimentos es muy elevado, pues rápidamente la reacción y la formación de insulina y todo el proceso metabólico que trae consigo, ¿no? Entonces, este índice glucémico nos indica hasta dónde nos conviene seleccionar o consumir un tipo determinado de alimento, ¿no? ¿Y tienen los azúcares efectos en lo psicológico también? Sí, sí. Comentaba un poquito antes de que esta subida de insulina nos crea hábito, ¿no? Entonces, como que nos falta, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, nos falta el pan, es que sin pan no puedo, no me falta algo, ¿no? El pan, la harina, todo, como hemos comentado, son uno de los productos que se convierten fácilmente en azúcar, ¿no? Y todo esto añadido de bollería, de productos así dulces de este tipo, terminan por desencadenar esos procesos metabólicos, esa liberación de insulina. Eso tiene su repercusión en nuestro nivel anímico, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí nos crea un poquito de dependencia, de hábito. Bueno, entonces yo creo que la conclusión es lo que llega ahora, que es lo que recomiendan. Entiendo que huir de los extremos, ¿no? Balancear la dieta, como lo llama usted. Claro, ¿no? Es lo que hablamos de una dieta balanceada. Hablábamos esta semana atrás de una alimentación adecuada. Como decíamos, las dietas, bueno, ¿qué tienen de bueno, qué tienen de complicado? Y apostábamos un poco por esa sana costumbre de comer 5 veces al día, de seleccionar un poquito aquellas cosas que consumimos y que sea una dieta equilibrada y sana. ¿Qué ocurre? La Organización Mundial de la Salud ya hace tiempo que nos aconseja complementar nuestra dieta normal con algún tipo de complemento o de aporte para que nuestro organismo esté en un funcionamiento más adecuado, ¿no? Eso ya está muy, muy introducido y ya lo tenemos muy asimilado para nuestros bebés, por ejemplo, ¿no? Cuando no dudamos en decir, bueno, le hace falta esta papilla, le hace falta este producto. Entonces, sí, seleccionamos ese tipo de complementos para ellos porque los cuidamos al máximo, ¿no? Van creciendo y solamente ya pasan a su alimentación adecuada, ¿no? Y posteriormente ya incluso nosotros a lo largo de nuestra vida no echamos mucha cuenta. Esto, bueno, comiendo bien es suficiente. Hay veces que esto no es así. Nuestros alimentos muchas veces no contienen la cantidad de vitaminas y aportes necesarios, ¿no? Son insuficientes. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud, consciente de todo eso, siempre anima a que se pueda usar algún tipo de complemento alimentario para que esa dieta no tenga déficit, ¿no? Entonces, es un consejo que también se puede tener en cuenta. Ahí veíamos antes en la pantalla cómo era la NASA, años atrás, y con todos estos proyectos espaciales y demás, pues fue la que introdujo este tipo de alimentación, claro, por las circunstancias en las que estas personas deben desarrollar su labor, ¿no? Luego eso pasó a la alimentación infantil y hoy en día ya también se va haciendo presente en la alimentación de todas las personas, ¿no? Como una opción más.
Bueno, pues entonces los complementos de forma controlada y regulada, la conclusión. Sí, son positivos, claro que sí. Bueno, pues entonces la respuesta es sí, ¿no? A los complementos, siempre sí. Que se haga de una forma ordenada y controlada. Tarea para la próxima semana, o dos tareas vamos a destacar, ¿no? Dos tareas, ¿no? Bueno, como estamos hablando de todo esto, del consumo de carbohidratos, vamos a intentar estar un poquito pendientes de qué producto de carbohidratos que sabemos que tienen un buen contenido en azúcares tomamos, y dentro de nuestra dieta también todo esto, como pan, como arroces, como purés y todo esto que también tienen muchos carbohidratos simples. Entonces, más que nada hacernos conscientes, aunque los tomemos, hacernos conscientes de que en qué cantidades lo usamos y si podemos moderarlas, ¿no? Eso sería un poquito, e invitar por supuesto a las personas que continúen avisándonos para hacerse sus evaluaciones corporales, para saber si de primera mano cómo se encuentra su cuerpo, su estado corporal. Bueno, la segunda tarea es aproximarse por la sede central del bienestar en Antequera, ¿no? Que se encuentra en la calle San Pedro, donde nos van a dar, como estas, muchas más recomendaciones para estar mejor. La cuestión es, porque mucha gente nos lo dice, es que ahora habéis empezado con la sección justo en verano. ¿Ustedes qué tiempo van a estar cerrados? ¿Cierran en verano? No, vamos a seguir con nuestras actividades y van a poder verlas en nuestra web, llegando allí personalmente, por supuesto, y si no, pues a través de nuestra web protea.mex.tl. Simplemente poniendo Protea Asociación podrán visualizar en internet la página web y ahí pueden ver todas estas actividades. Van a ir enfocadas un poquito a mantener la actividad, hacer algún tipo de fit club, que lo llamamos nosotros, en lo que vamos a compaginar incluso algún tipo de desayuno saludable con actividad física y demás, para hacer de este verano un verano un poquito ameno y para quien quiera un poquito diferente, ¿no? Pues ahí tenemos la página web, que junto con la sede física es donde podemos encontrar recetas para, bueno, pues encontrarnos mejor. José Antonio Arjona, representante de Protea, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan.